Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Evangelio según San Mateo. Dijo a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis, hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.